Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos, bueno, de aquella manera, este O Mac Farmer de 1984 de la compañía ASCII, aunque más concretamente los hongkoneses de Mastael, que yo no sabía que era hongkonés hasta que me lo dijeron en los comentarios, gracias a quien me lo dijera en su momento, que ahora no recuerdo quién fue, pero gracias. En lo que viene a ser el número 353 de la serie de juegos para MSX. Y digo terminado de aquella manera porque estamos ante otro juego de vueltas. Evidentemente en el catálogo de MSX tenemos un buen montonazo de juegos de vueltas. Y este es otro ejemplo, con esta alegre tonadilla que nos va a ir acompañando, muy alegre por cierto. Nos enfrentamos ante un juego en el que tenemos que pasar tres fases para darle la vuelta y volver a empezar. Ojalá de las tres fases, porque en esta primera y la tercera se van a aparecer muchos, pero bueno, hay unas pequeñas diferencias que me hacen poner el loop en la vuelta en tres fases y no en dos. Pero bueno, eso se verá más claro según vaya avanzando el vídeo. El juego en sí no es demasiado difícil una vez te acostumbras a esta perspectiva más o menos isométrica. Y claro, estamos con lo de siempre las perspectivas isométricas y el MSX1. Claro, yo tengo dicho que, y lo repito, que determinados juegos de perspectiva isométrica, estilo Batman, Heads, La Batalla del Crimen, Nel Lore y todos estos, pues en MSX1 es complicado, por no decir casi imposible o imposible. O sea, yo por lo menos, yo la gente, los programadores que he consultado, todos me han dicho lo mismo. Sería prácticamente imposible hacerlo con Spaceport Hardware, o sea, con colorido y todo esto. Que para eso, pues mejor hacerlo como se hicieron. Entonces, ¿por qué este juego sí que se hace con Spaceport Hardware? Pues básicamente porque nunca tiene objetos que pasen por delante de nuestro personaje. Es decir, ahora por ejemplo tengo una valla abajo, pero nunca voy a estar tan abajo como para que la valla, digamos que esté encima del personaje, que sea la dificultad que tienen los Spaceport Hardware, que siempre tienen que estar por delante. Siempre los, digamos que los pinta por encima del MSX. Y ahí vendría la dificultad y el tema por el que este juego sí que se puede usar Spaceport Hardware, porque hace estas pequeñas cosillas. Por ejemplo, el Mad Mixing 2 también se podría haber hecho, porque el Mad Mixing 2 está hecho, hay un vídeo de Fernando García, por cierto, donde se explica perfectamente, está hecho realmente como un juego 2D, pero simulando entorno 3D. O sea, simulando aspecto isométrico, pero funciona internamente como un juego de 2D. Entonces, por esa razón, podría igualmente usarse. Pero bueno, al tema que estamos. Estamos ahora en la segunda fase y aquí lo que cambia es que en vez de los escarabajos esos que teníamos en la primera fase, tenemos estos pajarracos que, claro, los pobres pues tienen hambre y nos quieren venir aquí a comer el arroz. Nosotros que somos un humilde campesino mandarín que van cultivando su arroz, pues lo que tenemos que hacer es pasar por encima de todos los granos para que vaya germinando la cosa. Y entonces pasamos a la tercera fase. Inicialmente parece igual porque aparecen los escarabajos, pero la diferencia es que aquí los escarabajos van a hacer fuerza con los pájaros y van a intentar jodernos la cosecha mientras estamos recolectar. Por cierto, el arroz que en este caso parece que se nos ha pasado un poco, que sale un poco amarillento. No sé si es una nueva especie o algo así. Siempre me resultan bastante más difíciles los pájaros que los escarabajos. Evidentemente los escarabajos siempre tienes una referencia muy clara de en qué posición están. Sin embargo, los pájaros inicialmente, hasta que inician el vuelo y aún iniciándolo, nos puede resultar un poco más difícil, digamos, ubicarlos espacialmente. Y claro, al ser más difícil ubicarnos espacialmente, pues también nos va a ser evidentemente complicado esquivarlos, que es lo que vamos a necesitar. Ahí, por ejemplo, ya me han encerrado entre dos escarabajos y un pájaro. La unión hace la fuerza, que suele decir. Entonces, como digo, pues evidentemente los que más difíciles nos van a resultar son los puntos, los granos de arroz. Bueno, yo digo son granos de arroz, pero no tienen por qué serlo. Pero vamos, la cosecha que está en la parte superior, porque es la que está más cercana a los pájaros. Ese, por ejemplo, está acechante y a veces pues lo voy a incitar, me voy a intentar mover un poquito. Esto es un bonus, por ejemplo. Ahí son los puntillos extra. A veces me voy a mover un poquillo para que el pájaro se lance y me deje en paz. Pero va a ser, ya digo que lo más complicado. De vez en cuando, habéis visto, ha aparecido anteriormente, que no lo he comentado, aparecerá un pelícano. Ese pelícano, de vez en cuando, lo que puedo hacer es, que por cierto, ya me contaréis que nadie deshace un pelícano aquí, pero hay un pelícano.
aparece un pelícano y volverá a aparecer un pelícano, que de vez en cuando se le puede dar por comerse los granos germinados. Eso es en la segunda fase. Ya digo, en la primera y tercera recogemos, y en la segunda digamos que cosechamos. Pasamos por los puntos blancos y ahí crece lo que sea la planta en sí para que germine. Y esos granos germinados, digamos, sería lo que se podría comer el pelícano. Simplemente al pelícano lo eliminamos pasándole por encima. Es como si lo cogiéramos y lo echáramos del sembrado. Lo típico. La lucha diaria de todos los abueletes que tienen su sembrado y los no tan abueletes, que no hace tanto se puso así, estuvo bastante de moda lo de tener tu propio huerto urbano. O sea que ya no tan abueletes. En fin. Y entonces, como digo, pues habrá que tener cuidado. Y si se comen, pues habrá que volver a pasar para volver a, digamos, a... Pues volver a pasar por encima. No sé si qué es lo que hace exactamente, lo pasa por encima, pero vamos, ya veis que germina, bueno, lo vais a ver en la segunda fase, en la segunda vuelta, que germina al pasar por encima. Y así, pues ya veis que de vez en cuando pues tenemos como bonus, aparece una sandía y tal, y pues son puntos, nada más. Entonces, ya digo, el juego es muy simpleón, pero... Evidentemente es un juego de... Pero ya estamos hablando siempre, eso es un juego del 84, pero es un juego del 84. La melodía, estamos lo que ya hemos comentado varias veces, son melodías como monótonas, o sea, de monotono, no tiene como que son un solo... Sin embargo, esta pues es más... Algo más variada. Estilo la del Altman, por ejemplo, que también era de Mastael, o el Angelo también era de Mastael, sí. Son melodías un poco más elaboradas que la media, entiendo yo. No llegan los picos que tuvimos años posteriores, evidentemente, sin contar el uso del chip SCC, desde luego, que eso ya entra en otra categoría, pero yo digo que son melodías, yo las veo superiores a algunas otras que nos hemos encontrado en estos años 84-83. Es decir, desde luego era un grupo curioso, porque ya es curioso que saliera un grupo en Hong Kong de aquella época, pero sí, era un grupo afincado en Hong Kong, por lo visto, que ASCII... pues digamos que exportaba... Mira, ahí se acaba de comer un par, el cabrón del pelícano. ¿Qué hará un pelícano por aquí, repito? Estaremos cerca de la costa, entonces. Digo yo. Como digo, que ASCII, pues principalmente ASCII, creo que solo ASCII hizo... digamos que publicó sus juegos. Y gracias a él, pues hemos tenido, ya digo, algún juego pues bastante... Bastante, bastante bueno, bastante. Este, por ejemplo, está bastante bien, está entretenido y tal. El Axman está bastante bien, como no. El Angelo, pues eran juegos en general, pues muy de la época, muy, muy juegos de vueltas, muy entretenidos, de esto de picarte en una partida, a ver si superas tu puntuación y eso. Pero bastante, para lo que es la época, bastante mejor hechos que la media, yo creo. Ya digo. Bueno, ese ha sido el pájaro que nos ha tocado la boina. La boina china esta, no sé qué, el sombrero chino este. Bueno, y nos quita vida, ya veis que a veces el detector de colisiones, sobre todo con los pájaros, cuidado, cuidado. Luego otra cosa curiosa es que vamos un poco más rápido cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo, lo que sería en diagonal, vamos, que hacia los lados. Eso también es algo a tener en cuenta. Me queda un arroz por ir por el medio, el desgraciado. Entonces lo que digo, en general, pues son juegos bastante... Todos cortados, ya digo, por el mismo patrón. Es decir, aprendieron a hacer un tipo de juegos como es este. Luego creo que más adelante ya la cosa desapareció. Ya no le sigo el rastro. Pero bueno, o sea, en general todos los juegos han sido un patrón similar. Pero ya digo, en general bastante, bastante bien hechos. Por ejemplo, el Actman era algo más complicado. El sistema del movimiento, el personaje, se controla mejor y eso. Tiene la cosilla, eso que os comento, que no es igual la velocidad que llevamos cuando subimos o bajamos que en los laterales, que a veces puede llegar a despistar, pero en general se controla, digo, mejor que el Altman, que es un poco más torpón en ese sentido. Quizás seguramente consideraría mejor juego el Altman, tiene más cosillas y tal, y me parece más entretenido, pero este ya digo que también me parece un juego entretenido y ya digo que correctamente hecho y para la época más todavía. Sobre todo, bueno, ahí he perdido la vida, pero bueno, sobre todo también se nota esto, como siempre os digo, en este tipo de juegos estilo comecocos, porque al final esto realmente es un comecocos, siempre se nota mucho, sobre todo lo bien o mal hecho que está, lo primero que tenemos que fijarnos es en el comportamiento de los enemigos.
Es decir, que no sea el típico juego cuyo único comportamiento sea perseguir al jugador. Es decir, una inteligencia estilo Barna Basket, que solo nos persigue a nosotros. Pues algo así. Algo así metido en un comecocos. Claro, entonces el juego se vuelve totalmente ridículo. En el sentido que... Mira, ya me he pasado por la parte inferior. Han tocado los sprites, pero como no estábamos en la misma línea, digamos, no hemos muerto. Eso está muy bien, porque eso era precisamente lo que fallaba, por ejemplo, en el The Wall, y que lo hace tan difícil al The Wall, que eso no lo respeta. Y aquí sí, ya veis, es otro detallito. Como digo, ¿qué estaba diciendo? ¿Cago en la leche? ¿Me he olvidado? Ah, sí, los movimientos de los enemigos. Era algo que, bueno, ya también lo tengo dicho, pero vamos, era algo que todavía a mí me sorprende mucho en lo que es el Pac-Man. El Pac-Man, un juego tan antiguo, pues el Pac-Man, que tenía unos algoritmos de los fantasmas tan bien logrados, que realmente tenían comportamientos distintos y inicialmente no parecían seguir un patrón. Realmente no sigue un patrón, se comportan según el movamos nosotros, pero vamos, tiene esos algoritmos tan bien definidos que lo hace variado y mejora mucho la experiencia de juego. Pues en este caso, algo muy similar. O sea, vemos que los escarabajos realmente no van directamente a por nosotros. Si entramos dentro de, digamos, su zona, a lo mejor sí que pueden variar e ir un poco hacia nosotros, pero en principio siempre siguen su propio camino y dentro de unos algoritmos que, ya digo, que hacen al juego más jugable. Como ya digo, hay muchos ejemplos de juegos hechos en estilo Comecocos, en MSX y otros sonados de la época, en el cual la única inteligencia artificial, y muy entrecomillado esto, consiste en perseguir incansablemente al jugador. De tal forma, pues ahora que me acuerde, por ejemplo, el de Snowman. De Snowman, pero en el creo que es a partir del tercer loop. O sea, a partir de la tercera vuelta, sí que The Snowman se convierte en un juego así. O sea, las primeras dos no, te dan un poco de cancha a los enemigos, pero creo que es a partir de la tercera vuelta que aquello, ahí sí que se convierten en perseguidores natos y ahí es adiós partida. Es decir, ahí te acaban contigo sí o sí. Es prácticamente imposible llevarlos a engaño. Aquí, por ejemplo, sí que nos están cogiendo los pies ya. Ya veis que, pero ahí al girar, pues ya veis que han llevado su propio camino. O sea, no es una persecución tampoco constante. Sí que te pueden llevar a renuncios, pero más por tus propias acciones, digamos, por no llevar una estrategia correcta, como me ha pasado en todas las vidas que he perdido, a mí, pues más por no llevar una estrategia correcta que no por unos patrones de movimiento mal diseñados. Entonces, pues lo que digo, bueno, valoración general, ya me estáis oyendo. O sea, estoy diciendo que la música está bastante bien, está muy simpática, está muy simpática, aparte de música estas de coña, típica de la época, pero no resulta muy monótona. A mí no me resulta muy monótona, al menos. A lo mejor alguno ya en cuanto juega ya le baja la música para no escucharla más, pero en principio a mí no me resulta monótona. Los gráficos coloristas y tal, con colores sin llegar a abusar, como sí que pasa en otros juegos de este año, de 83 y 84, que meten colores a saco paco y llega a resultar hasta excesivo de tanto colorido, pero bueno, eso ya es para gustos también. Y luego, como decía, pues el movimiento bastante, la juega bien logrado, responde bien y esto, y entonces evidentemente la valoración general, me cago en el pelícano que ya me está comiendo. Bueno, cogido está. Y poco más que decir sobre este juego, en el que ya veis que estoy con la última vida. Hay vida cero en este caso, porque estoy ya, no tenemos marcador. El marcador de vidas estaría en la parte izquierda, que está la puntuación, mi puntuación, a la derecha récord, que ahora ya coincide evidentemente. Pues un poquito, en la parte izquierda digo, está lo que es la puntuación actual, a la derecha récord, que como digo ahora coincide, pero al lado de la puntuación actual pues veríamos cabecitas nuestras, que serían las vidas, que ahora ya, como digo, no tenemos ninguna porque estamos en la vida cero. Y está otra vez el cabrón del pelícano. En fin, creo que esta la llevo a pasar, si no queda mucho, puede que sí, salvo que hay aquí, no, ahí lo he visto, como he visto el grácil vuelo de la codorniz china. En fin, ¿llevará un coco? No. Bueno, tonterías de Monty Python al margen. Además eran golondrinas, los de los cocos, las que transportaban cocos.
Aquí, sí, aquí ya estoy bastante, sí. Adiós. Bueno, pues eso. De ahí no podía salir. Bueno, pues en este caso el vídeo, pues de nuevo va a terminar aquí. Porque tampoco hoy va a tocar sección del kiosco. Porque tampoco tenemos revista. Así que nada más, como digo, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Yo me despido. Hasta otra.